Noticieros, Rancherita del Aire. El 11% de la población de Eagle Pass se ha sometido a la prueba de detección de coronavirus. Esto representa que de 60 mil habitantes se han tomado 7 mil exámenes y el número de casos positivos está por llegar a los 700. De acuerdo con autoridades de la ciudad de Eagle Pass, el porcentaje de casos positivos es del 9%. Esto es una cifra preocupante para esta población fronteriza. Todos los días se observan filas de autos en las clínicas públicas donde personas acuden a someterse al examen. Las autoridades de salud han establecido que para tener la prueba, la persona debe presentar algún síntoma. Los enfermeros toman todas las medidas de protección, atienden a las personas desde sus autos, se les toman los datos y en algunos casos los resultados están tardando hasta una semana. Noticieros, Rancherita del Aire.